Hey, comandos, ¿cómo vamos, parceros? Espero que todos se encuentren bien, muchachos. Hoy seguimos con un capítulo más de esta historia, contando pues toda mi vida o el paso que tuve yo por el ejército como suboficial del Ejército Nacional de Colombia. Entonces, muchachos, sigamos con el videito. Como anteriormente les dije, comandos, me encontraba yo en el batallón. Me encontraba, como se dice, relajado por ciertas cositas, ¿no? Estaba encargado de la enfermería. Pues estaba bien, ¿para qué? No lo voy a negar, hermano. Estaba muy, muy bien. Sin cero estrés, como lo llamaba yo, ¿no? En esos días, después de que pasó lo que pasó, que les comenté a ustedes sobre el tema de la emboscada. Se vino, o bueno, o más bien los ojos del ejército se pusieron encima de ese batallón, ¿no? Y se vino una revista de ejército, ¿no? Inspección ejército. Se venía la inspección del ejército a pasarle revista a las instalaciones y a los procesos que tenía el batallón a cargo, ¿no? Esa persona o la persona a cargo de la inspección del ejército era un general de apellido Suárez, ¿no? Aquí en Colombia le tenían mucho miedo a ese man, ¿no? Le decían la machaca, ¿no? ¿Por qué le decían la machaca? Porque una de las frases que el hombre decía era que lo que no sirve se machaca. Esa era la frase que decía el hombre, ¿no? Tenía fama, tenía mucha fama porque era un man que le pedía, le solicitaba a usted la baja por sí, porque se la solicitaba, ¿no? Y dentro de la fila, en el ejército, le tenían mucho respeto y le tenían mucho miedo también. El hombre se venía a pasar revistas, ¿sí? Se venía a pasar revista al batallón. Yo pues hermano, según decían que hermano no quería los cabos terceros, ¿no? Ese era el cuento, que el man decía que no le gustaban los cabos terceros, que los odiaba, que no sé qué, bueno, en fin, y eso que el man fue director de la escuela militar de suboficiales, ¿no? Pero yo normal, pues yo estaba ahí cumpliendo mi labor, no estaba haciendo nada más que simplemente cumplir la orden de estar ahí pendiente de la enfermería. Me tocó ponerme fino, hermano, ponerme eso así, a llenar documentación, ponerme a organizar todo ese tema, para que cuando se viniera la revista, pues no me fuera a golear el man, ¿no? Cuando el man se presentó al batallón, eso sí, hermano, eso todo el mundo le corría, eso para arriba y para abajo, güey, pucha, mi general, mi general, mi general. Y recuerdo que mandó a formar a todo el mundo, ¿sí? Mandó a formar a todo el batallón, para recibir parte, para iniciar el man la inspección. Él era un man que no le gustaba que ninguna puerta estuviera con candado cerrada cuando él estuviera en unidades, porque él dice que él puede entrar donde le diera la gana. Y pues sí, porque básicamente era el más antiguo del batallón, ¿no? Era un general. Pero bueno, normalmente yo formé ahí, juicioso, allá de último, eso sí, porque era el más recluta de todos, todos los suboficiales. Era el último que formaba. Y pues eso sí, asustado. Asustado sí, porque pues de todas formas a uno le daba cosita, ¿no? Como al man decía que no le gustaban los cabos y que los sacaba palares, que no sé qué. Entonces, pues yo normal. El man pasó ahí, saludó a todo el mundo y me saludó a mí también, normal. Entonces, me preguntó qué yo hacía yo aquí en el batallón. Yo le dije, no, mi general, pues yo soy el encargado de la enfermería, ¿sí? Bueno, entonces. Preguntó, bueno, ¿y para eso no está la teniente? Ahí había una teniente que era odontóloga, ¿sí? Era una oficial administrativa. Entonces, bueno, ¿y para eso no está la teniente? Está acá, le dijo, va el coronel. Entonces, ese cabo tiene que estar en el área. Yo, bueno, miraba. Como ordenen, yo mandé a donde me digan, yo arranco, ¿sí o no? Entonces, general, bueno. Entonces, mi coronel le dijo, no, pues sí, mi general, la teniente es la jefe del dispensario, pero pues ella maneja su parte de odontología y nosotros necesitamos una persona encargada aquí para el tema de los soldados que tienen lemaniasis y el tema de los soldados que están heridos y bueno, en fin. Entonces, dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a arrancar con usted. De una vez, hermano. El man arrancó con la revista conmigo, así, pues, pucha, sin dolor. Vamos a ver, venga, vamos a darle revista a ver a lo suyo. Lo mío era la enfermería. Tenías cuatro soldados en ese momento, pues ahí que estaban en tratamiento de lemaniasis. Y normal, pues yo tenía
Estaba el alojamiento de los soldados, un espaciecito, y al otro lado estaba ahí dividido, estaba donde yo dormía, ¿sí? El man llegó allá a pasar revista. Man pasaba revista como fuera un subteniente, wey, pucha, va a revista toda la. Miraba catres si estaban limpios, miraba a ver si los baños estaban limpios y si los soldados estaban limpios. Y menos mal que eran soldados profesionales. Entonces los manes pues andaban siempre limpiecitos, ¿no? El piso, bueno, en fin, o sea, el man al detalle, ¿sí? Y ahí iba el séquito, ¿no? Iban como dos coroneles más que yo también, güey, pucha, eso me. Mejor dicho, lambones. Pero bueno, el man siguió ahí con su cuento y ya entró a la parte donde yo dormía, ¿sí o no? Ahí yo tenía como la especie de la enfermería, donde yo guardaba los medicamentos y había un espacio donde tenía yo, donde yo me había conseguido un escritorio, ¿sí? Y tenía ahí pues el computador, tenía unos gavetes. Bueno, ahí era mi oficina y pues al otro lado ahí volteaba usted y encontraba la cama donde yo dormía, ¿sí? Porque eso era básicamente eso era algo muy pequeño, no era muy grande tampoco. El man llegó y cogió y bueno, comenzó a mirar, muéstrame a ver las actas de los medicamentos, están, listo. Entonces le pasó a un coronel, pasa en revista ahí. El man comenzó a mirar, a constataba, ¿no? O sea, se habían, por decirlo, 100 ampolletas de glucamptine, que es lo que utiliza para la gente de leishmaniasis, pues tenía que concordar con el acta y con las que se utilizaba. Bueno, en fin, el man comenzó ahí y el man llegó y dijo, cogió y se sentó en mi cama, ¿sí? El man puso, y, Dios, te hijo de puta, cabo, vive, vive como un rey. Esta cama está mejor que la del comandante del batallón, ¿sí? Yo tenía una cama doble que era del comandante, que había sido el comandante del batallón, sino que había sido del comandante pasado. Entonces esa cama estaba por ahí volando y yo la cogí, ¿sí? Y era una cama pulida, una cama bonita. Y porque pues ya el comandante nuevo, que era el que estaba ahí, pues el man había mandado a comprar su cama. Ellos no se acuestan donde dormía el otro, sino que tenía que ser nueva la cama de ellos. Yo sí, hermano, normal. Entonces el man se sentó ahí, hermano. Bueno, cabo, ¿y usted qué más hacía acá, hermano? Me decía. Y yo como que me trababa la lengua, yo no era capaz de hablar. O sea, como que le da uno miedo hablarle un man de eso, ¿sí o no? Entonces yo, no, no, mi general, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces metí la cucharada, le comenté, no, pues yo estuve en esto y esto. Ah, usted fue el de la. Usted estuvo en la emboscada, ¿qué pasó? ¿Qué? Tan, tan. Y sí, mi general, yo estuve. Ah, bueno, hermano. Muy bien, lo felicito, hermano. Muy bien, lo felicito. Así es, hermano. Para eso es que tenemos los oficiales de sanidad. Para que, hermano, cumple con su misión. Y yo, como, sí, mi general, ahí, pues gracias a Dios pudimos salvar a los muchachos y estuvimos, bueno, en fin. Entonces, el man, como que por ese lado me cayó bien el hijo de pucha. Sí, fue como el único que puede decir que me dio hasta una felicitación, ¿sí? Entonces, duramos ahí como media hora en el chuzo mío, hermano, esos coroneles pagando revista y mirando documentación y yo preséntele papel. Y a mí no me golearon realmente. Y a mí no me encontraron ninguna falla. Conmigo fue excelente, hermano. ¿Sí o no? Listo. Bueno, hermano, vamos. Y se fue para donde la teniente, marica. No, esa vieja sí la cogieron, hermano, y la golearon. Esa, no. Esa vieja le faltaban cositas, vainas, porque él era muy minucioso, ¿no? O sea, él se iba al detalle. Entonces, si aparecían, no sé, 200 cosas, esa gente tenía que tenían que estar ahí, o sea, no tenía que faltar una, ¿cierto? Y ella como que para ahí tenía unos faltantes y no los había legalizado. Bueno, en fin, entonces la cogía y le metió una trapiada a esa teniente. Que cómo era posible que un cabo tercero era más eficiente que una teniente del ejército, que un oficial, que no, esa vieja hermano la atrapó ahí. Y a mí hasta me dio miedo porque yo dije, ahorita se van a desquitar conmigo estos manes después de la puteada cogen y desquitan es conmigo, pero yo, bueno, normal, ¿sí? El man hizo su revista, ¿sí? Bueno, cuando formó otra vez los cuadros y entonces me dijo, bueno, en mi cabo, arranque, que le reciban esa enfermería, coronel Quiroga, que cada vez se arranque para el área, que se tiene que estar en el área de operaciones, no tiene que estar haciendo nada acá, que le reciba eso la teniente o ponga un soldado hermano antiguo para que le reciba esa vaina mientras llega el sargento. Y yo,
Como ordene mi general, me tocó ir a buscar el equipito de combate, hermano, y arranqué otra vez para el área, mijo. Listo. Otra vez para el área. Hasta ahí llegó el relajo en el batallón nuevamente. Y me tocó irme por allá, muchachos, para la base donde estaba. Entonces, como no tenían dónde ubicarme, entonces con el día, hermano, pues váyase para Coembe otra vez, porque ¿dónde lo voy a meter yo? ¿Qué pelotón si esos pelotones están para en el área? Arránquese por allá y yo lo asigno. Cuando usted está allá, pues yo miro a ver dónde lo asigno. Como ordene mi coronel, no hay problema. Ah, me fui más aburrido, hermano. Ya, este general doble, huepucha, ¿sí o no? Bueno, me fui yo, hermano. Pero antes de irme, el man me llamó y me dio la moneda de la inspección de ejército. Una moneda que él mandaba para supuestamente para los que tenían mejor puntaje en la revista. En este caso, pues yo fui, se puede decir que el que no me golearon. Y me fui yo, hermano. Me fui yo otra vez para la base. ¿Sí o no? Aburrido ahí, pensando para el camino. Este general tenía que venir a chimbear. Tan relajado que andaba yo en el batallón, pero bueno, muchachos. Esos eran los gases del oficio, ¿no? Tocaba, hermano, los gases del oficio, tocaba ahí asumir las órdenes que nos daban y otra vez para allá, mijo, para el área. Otra vez para la base. Allá a parcharme a pelear con soldados marihuaneros. Pelear con soldados marihuaneros y a trasnochar y bueno, en fin, pero bueno. Esa era la misión y había que cumplirlas, parceros. Bueno, comandos, hasta aquí les traigo esta pequeña historia. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, denle like, compartan y estén pendientes. Y nos vemos en otro video, parceros. ¡Chao!